Entonces, los chakras son unas ruedas de energía que todos ustedes tienen. Pero no se vayan a estar haciendo ilusiones de que la tienen, que a mí se me apagó, que a mí se me fundió el chakra, que yo lo tengo sucio. Olvídense de eso. Sencillamente no los tienen abiertos. Sencillamente no están funcionando esos chakras. Algunos de esos chakras pueden ser que estén funcionando a medias, un poquito. Pero no es nada malo. Ya les voy a explicar por qué. Son ruedas de energía repartidas por la columna vertebral del cuerpo etérico, por donde se distribuye para ser utilizada y expandida la energía de la divina presencia yo soy, de acuerdo a las cualidades de los siete rayos. O sea, la presencia yo soy, que se puede ubicar aquí en la conciencia, que es Dios, tu espíritu, trabaja en el cuerpo a través de cada uno de los siete chakras. Muy bien, esta es tu presencia yo soy. Este es tu espíritu, aquí está tu Cristo interno y aquí está tu personalidad. Esta lámina de la presencia ha sido diseñada pedagógicamente. Eso no es ni para rezarle, eso no es adorno, eso no es para ponerla en la casa de adorno, para nada. Eso es para estudiar. Ahora, es posible, como representa tantas cosas maravillosas, si tú la energizas, pueda expandir la energía que ella representa. Entonces, todo lo que usted ve allí es un juego de símbolos. Aquí está el espíritu, tu ser divino. Aquí está tu Cristo, que es un loto con 12 pétalos, con 3 llamas triples. Una llama triple para el cuerpo físico etérico, una llama triple para el cuerpo astral, y una llama triple para el cuerpo mental. Y en el centro, la joya en el loto, que es la llama triple. Y está el triple cordón plateado que se ancla en el cuerpo físico. Seguimos. Bien. Esa presencia yo soy, cuando penetra ese triple cordón plateado dentro del cuerpo físico, va alimentando los siete chakras, que son lugares por donde sale la energía del yo soy al plano físico y, por supuesto, a tu cuerpo, dándole a tu cuerpo todo lo que necesita.